de Pilar en el rugby es el que más golpes recibe y el que debe llevar la carga más pesada. Su entrenador en el colegio, un irlandés muy exigente, lo eligió por su fortaleza física. Pero Vicentín sabía que también lo habían seleccionado por sus valores. Vio morir a sus compañeros mientras sufría el hambre y el frío en la montaña. Aprendió a luchar y a no resignarse. Tenía 19 años. Esto que acaban de ver pasó justamente hace 45 años. Mañana se cumple ese aniversario, tenía 19 años. Íbamos a Chile con todos mis compañeros del Old Christian Club, exalumnos del Colegio la Maris. Y esto que ustedes vieron ahí, que se habla del éxito que tuvimos, esta es una historia de fracasos. Fracaso uno al lado del otro. Tuvimos una cantidad de fracasos a lo largo de los 72 días y tuvimos un éxito solo. Tuvimos que adaptarnos al medio en el que estábamos. No, yo iba a Chile a conocer la nieve igual que otros compañeros y una vez que caímos esperamos el rescate, tuvimos que bancarnos a los que estaban muertos, a los que estaban heridos. Fue toda una dificultad enorme. A los siete días sentimos por una radio que se suspendía la búsqueda. Eso fue uno de los golpes más grandes que tuvimos porque a partir de ese momento nos dimos cuenta que estábamos solos en la montaña y que todo dependía de lo que nosotros hiciéramos. Para el mundo estábamos muertos y los únicos que sabíamos que estábamos vivos éramos nosotros. Tratamos de empezar... A hacer agua, porque era una de las cosas que teníamos una sed tremenda, y entonces se empezó a hacer agua, se empezó a ordenar ese avión, se empezó a agarrar conciencia de que o nos salvábamos todos o nos moríamos todos. Y eso fue una cosa muy importante que pasó allá arriba. A los diez días más o menos, nos tuvimos que alimentar con los cuerpos de nuestros compañeros. Con ese dolor brutal que nos causó, con ese, con ese vencer un tabú que había, pero era una opción de vida o de muerte. Pocos días después, casi una semana, nos cae una avalancha y de los 28 que habíamos quedado vivos, quedamos 18. Estuvimos metidos dentro de un iglú durante casi una semana, habíamos perdido nuestras máquinas de agua, habíamos perdido nuestros elementos de. Habíamos perdido las frazadas, habíamos perdido absolutamente todo, tuvimos que hacer un túnel y empezar por lo que era la boca del avión a excavar con lo que hubiera para tratar de volver a hacer ese avión confortable para nosotros y poder tener un poco de calor. Y en esas circunstancias, ¿qué sentíamos? Sentíamos un dolor tremendo. No podíamos creer lo que nos estaba pasando. Nuestra formación católica de haber ido a un colegio católico durante 12 años trataba de buscar una explicación de por qué nos pasaban esas cosas. Teníamos 19 años, teníamos toda nuestra vida por delante, nos caímos en la montaña, no nos buscan más, nos alimentamos con nuestros compañeros, nos cae una luz. ¿Por qué nos pasa eso? Nos habíamos enojado con Dios en ese momento y muy enojados porque no entendíamos qué era lo que estaba pasando. En cierto momento me acuerdo de haberle pedido a Dios la posibilidad de volver a mi casa, de darle un beso a mi padre, a mi madre, y volver a la montaña y morirme ahí. Era tan grande el sufrimiento que sentíamos, la, la, la soledad, el desarraigo que estábamos sintiendo que era algo impresionante, era algo de todos los días, sumado al frío que teníamos, que podía ser entre menos 20, menos 30, menos 40, nadie sabe, estábamos a casi 4.000 metros, 3.800 y algo metros de altura en el medio de la cordillera, que ustedes bien la conocen. Y en esa situación, les puedo decir que el rugby, para nosotros, para mí al menos, fue fundamental. El rugby como deporte educador fue algo que nos dio una forma de enfrentar a todo eso, de, nos enseñó que la victoria o la derrota son parte de la vida misma y eso nos sirvió en la montaña y nos sirvió después de la montaña también. El grupo fue muy importante en todo sentido porque tampoco fuimos unos dichados de virtudes, éramos unos locos luchando por salir pero también éramos unos locos que nos desmoralizábamos, nos veníamos abajo, nos destruíamos, y eso especialmente nos pasaba de noche. Cuando estábamos solos, durmiendo, se te venía abajo el mundo, decías yo de acá no me puedo ir, esto es imposible, y sin embargo al otro día te ponías ese uniforme de invencible y volvías a salir a luchar y a luchar y a luchar para, para salir de ese lugar. Y el grupo fue importantísimo también porque hubo un trabajo que empezó siendo un trabajo de equipo y después se fue transformando en una sociedad. Cada uno de los que estuvo ahí dio el ciento por ciento de lo que tenían para dar. Y ustedes dirán, es importante, fue fundamental, porque hubo gente que tenía su pierna, hubo, de hecho, Pancho Delgado y Álvaro Manchino tenían su pierna rota, se habían roto el fémur, les había quedado les quedó, mejor dicho, el fémur torcido y tiene una renguera elegante, por así decirlo, pero salían del avión todos los días, se sentaban afuera y hacían agua todo el día. Otros se dedicaban a limpiar el avión, otros se ded dedicaban a la parte de alimentación y se fue conjugando todo un equipo de gente que fue importante porque no había necesidad de supervisarlos. Se creó un equipo de expedicionarios. El cual yo integré con, junto con Nando Parrado y Roberto Canessa. El equipo de expedicionarios eran las piernas de los que quedaban en el avión, y, los, y, los, y los, la gente que estaba en el avión habían asumido que tenían que sacrificarse ellos para que nosotros estuviéramos en mejores condiciones. Nos encontraron mejores lugares para dormir, teníamos doble ración de alimentación, no estábamos obligados a hacer trabajos, podíamos elegir la ropa que usábamos o los zapatos, y de hecho pasó porque le pedías a alguien: Necesito tu campera o necesito tus zapatos, y te los daban y no te preguntaban de dónde iban a sacar otro o cómo iban a hacer. Ese grupo de los que se quedó en el avión eran conscientes que era importante que nosotros estuviéramos en las mejores condiciones. El hombre soporta muchas cosas en la medida que tiene una esperanza. Y nosotros siempre tuvimos esa esperanza de salir de ese lugar. Fue nuestro objetivo, el objetivo común que tuvo este grupo, que era salir de la montaña y todos hicieron todo lo posible para que eso, para que eso fuera realidad. El hacer las expediciones nos costó mucho, el salir a buscar ayuda, porque, como hoy les decía, cuando estábamos conversando con unos amigos, Salimos río abajo sin saber qué nos esperaba, qué era lo que podíamos encontrar. De hecho, en uno de esos días encontramos lo que era el tarro de basura del avión. Encontramos tres caramelos de dulce de leche chupados y mordidos en la marquita de los dientes, un puñado de café y un puñado de yerba mate. Los caramelos y nos lo pasábamos y lo disfrutábamos gozábamos ese sabor dulce, ese, ese, ese dulce de leche, y el café lo mismo, lo poníamos, lo mezclábamos con nieve y nos lo metíamos en la boca y lo mismo pasaba con la yerba mate. Habían pasado ya casi un mes y algo y nosotros empezábamos a sentir de vuelta lo que eran los sabores, lo que eran los olores, lo habíamos perdido totalmente. Y hubo que, que ir armando distintos equipos, como les decía, hubo un equipo que se dedicó... Al sobredormir, el sobredormir pasa en esta historia como algo totalmente intrascendente y, sin embargo, fue un, para mí fue un elemento bisagra porque nos permitió a partir del momento que lo hicimos el poder dormir a la intemperie cosa que al principio fue imposible prácticamente casi morimos congelados y ahí es donde vamos dominando, donde vamos haciendo experiencia. Esto fue todo ensayo y error, probando cosas. Por eso le decía que fueron muchos fracasos porque intentamos 6, 8, 10 expediciones para distintos lados, distintas cosas. Fuimos haciendo pruebas, se nos mojaban los pies, intentamos hacer como unas botas de potro. Todas cosas que nos, 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 le poníamos toda la esperanza posible y nos veníamos abajo. Pero sin embargo, de cada una de esas expediciones fuimos aprendiendo y fuimos mejorando la expedición siguiente y mejorando la expedición siguiente. Y por eso cuando hablan de la expedición final, sí, fue la final, porque... Tuvimos éxito, un éxito y una cantidad de fracasos. A la muerte de nuestro capitán que murió en el Alud, nos quedamos sin el gran líder, sin la parte más importante en la toma de decisiones. Y ahí se empieza a repartir un poco entre los primos Strauch, que fueron los grandes, las grandes cabezas de todo esto, los expedicionarios por un, rado, por un lado y el resto que acompañaba a, una, a uno a otro de acuerdo con su conveniencia. Y así se reparten los primeros liderazgos. Pero a su vez van apareciendo líderes en distintas ocasiones que fueron necesarios. Y eso es una cosa importante porque muchas veces se siente hablar de si los líderes nacen o se hacen. Acá se fueron haciendo las medidas de las necesidades. Apareció un líder en el sobredormir. Apareció un líder entre la gente que se encargaba de limpiar el avión. Apareció un líder en la comida y en la medida que no eran más necesarios esos líderes volvían al llano y eran uno más. Pero eso fue fundamental porque además el grupo tenía la suficiente humildad para poder aceptar lo que el otro te estaba diciendo. Éramos todos universitarios o preuniversitarios, así que... Eh, cada uno tenía su manejo o su idea de lo que podía pasar. Sin embargo, se acató en principio lo que decía el capitán y se acató después, se acató tal cual. Nosotros tomamos a lo largo de estos, de estos 72 días una cantidad de decisiones. Y esa es otra de las cosas importantes. Nos equivocamos una cantidad de veces. Pero lo más importante de todo eso no es el equivocarnos, sino el tener la capacidad de levantarnos, decir me equivoqué en esto, vamos para el otro lado. Y esa es otra de las cosas. Cuando nosotros tomamos decisiones, somos dueños de nuestro destino. Y allá nos pasó exactamente lo mismo. Éramos dueños de nuestro destino en la medida que tomábamos una decisión. Y la teoría a veces del corcho que hago lo que otros hacen, veo lo que otros están haciendo y lo que a mí me va a convenir. Y eso fue fundamental para nosotros también, el poder rehacernos, el poder tener otra opción, otro plan. Siempre tuvimos un plan B, fracasó este, bueno, esto no funciona, vamos para el otro lado, hacemos tal cosa, no funcionó, vamos para el otro lado. Y en cuanto a cómo nos incentivamos para salir de ahí, nuestro gran leitmotiv era volver. A nuestras familias, era el volver a nuestras casas con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros hermanos. Y eso para nosotros fue como algo que nos impulsaba continuamente: yo los quiero volver a ver, yo los quiero volver a ver. Y eso fue fundamental para todos y todos tuvimos ese mismo, ese mismo empuje. Por otro lado, también, si ustedes lo miran, hubo un egoísmo individual, cada uno tenía la obligación de cuidarse para poderle dar cosas al grupo y no como se hace habitualmente al grupo se le piden cosas para beneficiarse uno. Y entonces todos se cuidaban para estar en buenas condiciones y poderle ofrecer cosas. A la gente que le va bien en la vida es la gente que va en busca de las situaciones que quiere y que necesita. Y si no las encuentra, se las hace, se las fabrica. Nosotros a lo largo de los 72 días estuvimos continuamente fabricando y haciendo y pensando para poder salir de ahí. Después, no es una cosa nueva que les pueda decir que las grandes montañas se suben paso a paso haciendo pequeñas cosas. La última expedición, cuando subimos la montaña que justamente daba al oeste, daba a Chile. Tuvimos que ir con Nando y Roberto haciendo pequeños escalones en la montaña, trepando, metiendo el pie, haciendo un estribo, subíamos un metro, hacíamos con el otro pie otro estribo, subíamos otro metro, se nos derrumbaba y nos íbamos para abajo. Casi 30 años después, en una de esas conversaciones que tenemos nosotros, siento que uno dice, no negro, porque vos llevabas la mochila más pesada. ¿Cómo la mochila más pesada? Sí. Cuando vinieron nos dijeron muchachos, mañana se van, esa mañana vinieron los primos y me dicen, Tintín, acá está tu mochila, Roberto, acá está tu mochila, Nando, está tu mochila. La mochila mía pesaba entre 30 y 40 kilos. Me puse la mochila y marché para arriba de la montaña. Nunca se me hubiera ocurrido, ni se me ocurriría hoy, ir a ver cómo está la mochila de Roberto o cómo está la mochila de Nando. Si pesaba mucho, pesaba poco, si era distinto. Y en realidad es la mochila que llevamos nosotros todos los días. No importa que la el lado pese menos o no tenga mochila, la que yo tengo que llevar es la mía. Es decir, esa era mi montaña. Es decir, esto está el cual, es la cordillera, es, es, es esa lucha que tenemos todos los días. Todos estaban dispuestos a sacrificarse y fue muy necesario. Y por otro lado, la disciplina que también, si bien. Hubo alguna discusión, pero no fueron mayores. Salvo esas cosas, no hubo grandes, grandes diferencias en la montaña. Por otro lado, una de las cosas que para mí fue fundamental, porque hablan de milagro, hablan que fuimos tocados por una varita mágica, en realidad, en resumen, les puedo decir que los expedicionarios consideran que fue un triunfo del espíritu humano y los que se quedaron en el avión piensan que fue un milagro. Yo soy de la teoría de que el ser humano tiene una fuerza interior increíble, que es capaz de soportar una cantidad de cosas. De hecho, allá arriba, las temperaturas que fuimos capaces de soportar, que eran menos, como les decía hoy, 30, 40, gra... el umbral de frío no sabemos a qué nivel de... llegó, el, el, el umbral de dolor no sabemos a dónde. No había gente que se quejara, salvo los que estaban muy mal en su momento, pero eras capaz de aguantar una cantidad de cosas. Y cuando salimos y estuvimos en el sanatorio, nos decían, ¿qué es ese corte que tenés? ¿Qué es lo otro? ¿Dónde está? Nosotros en ese momento no lo sentíamos, no era importante. Estábamos jugando con nuestra vida. Y eso hace que uno soporte cosas. Y ustedes dirán... ¿Qué diferencia hay? Porque capaz que vos, yo soy capaz de soportar muchas más cosas que cualquiera de ustedes. Y esa es otra de las cosas que trato de transmitir. Los sobrevivientes no son distintos a ninguno de ustedes. Somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros pasamos por una prueba que fue la montaña y sabemos dónde está nuestro límite. Pero el límite de ustedes no los conocen. No conocen la capacidad tremenda que tienen de hacer una cantidad de cosas. Y de, y de agarrar desafíos. A veces nos quedamos y, este, y nos quedamos con la idea. Una de las peores cosas es tener una idea y no llevarla a cabo por miedo al fracaso. Es decir, uno tiene que aventurarse, tiene que ir más fuerte, tiene que ir con más fuerza, tiene que ir más lejos. Esa fuerza que tiene el ser humano es brutal. En el club tenemos un cuadrito que dice... Muchas veces creemos en el destino y rezamos, esperamos que las cosas pasen y nos olvidamos de lo más importante, creer en nosotros mismos. Nos conformamos en lugar de arriesgarnos sin pensar que cada día que pasa nunca más volverá. Nada está hecho, nada es imposible, ni siquiera lo imposible. Todo depende de esa fuerza de voluntad que tenemos adentro de decir, sí puedo, a cada desafío. Muchas veces te dicen que la capacidad que tenés, no sé si es el 10%, el 20% o el 30% que usás, pero todo el resto que tenemos es increíble. Y nosotros pasamos por eso. Sé a dónde puedo llegar, sé cuál es mi límite y por eso soy capaz de encarar una cantidad de cosas y yo los invito a que ustedes también las encaren. Porque nos pasa, y acá veo mucho... mucho Mucha gente joven, seguramente universitarios o no, pero ayer he pasado en, en el liceo, en secundaria, no sé cómo le dicen, que de repente te mandan a leer un libro y decís, uy, qué disparate, cómo voy a leer eso. Cuando lo lees, decís, no está tan mal, puedo leer algún otro más. Y en facultad te pones a leer otra cantidad de libros y vas avanzando, y vas avanzando y te das cuenta que sos capaz, que sos capaz, que sos capaz. Nadie puede decir que voy a hacer grandes cosas si no soy capaz de testearme en las chicas. Y es tal cual, uno a veces, nuestros padres especialmente, nos ponen o nos mandan pequeñas cosas, pequeñas pruebas, que uno dice, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿O esto me cuesta mucho? Sin embargo, ese tipo de cosas te va templando, te va templando para más adelante, porque la vida no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil, no sé si a alguien le contaron eso, pero a nosotros nunca nos fue fácil, ni allá arriba ni acá. Porque acá tampoco fuimos tocados por una varita mágica y somos distintos. Tenemos que trabajar igual que ustedes, tenemos que nuestras familias, tenemos una cantidad de cosas, y tratás siempre de darles algo más y estar un paso adelante y no quedarte. Y ese impulso también, me acuerdo que había un cura que nos decía... El partido termina con el pitazo final. Y el cura irlandés, nosotros hablamos entre nosotros y decimos, pues este cura, qué estupidez nos está diciendo. Y en realidad nos estaba dando una lección de vida: que lo que tenemos que hacer es seguir, seguir, seguir hasta sentir ese pitazo final. Muchas gracias.